Trataremos de centrar esta jornada pues, en tres puntos, tres aspectos o tres ideas que van a marcar el desarrollo de la misma. Primeramente, estudiar la situación actual de este desarrollo territorial. En segundo lugar, qué factores determinan este desarrollo local y comarcal. Y también, en último lugar, trataremos a través de las intervenciones o a través del debate las distintas medidas o iniciativas públicas y privadas que en el campo del desarrollo comarcal están teniendo lugar. Para comenzar esta reflexión, pues nada mejor que comenzarla con un análisis de situación y de corte especialmente estadístico. Realizar la foto de, en estos momentos, del desarrollo local a nivel bien municipal y comarcal. Vamos a tener la oportunidad de conocer en estos momentos algunos últimos datos que nos van a facilitar y que hasta ahora no se han barajado. Y para ello vamos a empezar la primera lección, que será la distribución municipal y comarcal del PIB y de la renta en la CAE al cargo de Josu Iradi Arrieta, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Ciencias Químicas y máster en Hacienda y Finanzas Públicas por Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad del País Vasco. Su actividad laboral se ha desarrollado principalmente en la Administración Pública Vasca, ocupando diversas jefaturas de servicios, así como el cargo de subdirector de Producción y Análisis Estadístico en Eustat. Posee una amplia experiencia en estudios de ámbito socioeconómico y es un especialista en contabilidad nacional y tablas input output. Asimismo, ha colaborado con la UPV impartiendo docencias en cursos y diplomadas de posgrado, diplomaturas posgrado. En la actualidad es director general de Eustat y sin más, pues procedemos a la lección. Bueno, como ha comentado Cristina, vamos a intentar hacer una foto de la situación actual del desarrollo económico de los municipios y de las comarcas a través de dos indicadores. Uno es el PIB y otro la renta. Bueno, cuando se puso este título, se fue muy pretencioso y se pretendía realizar un indicador de renta de los municipios y comarcas, pero nos hemos quedado con una parte de la renta, que es la renta familiar bruta, que es una parte importante de la renta, y que como indicador de riqueza y de análisis de distribución de la riqueza, yo creo que es un indicador que nos puede servir para situar a cada ámbito territorial dentro de un orden en la comunidad autónoma. Bueno, mi ponencia va a tener cuatro partes. Una de introducción, porque este análisis se enmarca siempre dentro de una metodología, la metodología que se utiliza en las organizaciones estadísticas para el análisis económico. Es el sistema europeo de cuentas. Entonces, este es el marco metodológico donde vamos a movernos. En una segunda parte hablaré de las características del SEC, de este sistema europeo de cuentas. En una tercera parte haremos referencia a la metodología utilizada para calcular el PIB municipal y comentaré los principales resultados que salen de este análisis. El PIB municipal al que vamos a hacer referencia es el año 2000. Este es el segundo año que Euskal realiza este estudio. El primero fue el año 1996 y siempre se tiene la referencia para realizar este tipo de estudios, que en los años que realizamos tablas, por así decirlo, ampliadas y en donde se recoge un montón de información, es el momento adecuado para hacer las estimaciones a un ámbito inferior al territorio histórico. Y en la cuarta parte hablaremos de la renta familiar municipal.
los únicos datos disponibles de este indicador son los correspondientes a 1997 y que se han publicado, que Eurostat lo ha publicado hace dos o tres meses. El mes pasado concretamente. Y este es un trabajo que se ha hecho en colaboración con las diputaciones forales, y el elemento esencial para tener este indicador es la explotación del impuesto de la renta de las personas físicas. Entonces, hablaré un poco también de la metodología y de los principales resultados. Bueno, como he comentado antes, tenemos que tener un marco de referencia, un marco metodológico para saber de qué estamos hablando. Y en este caso, para nosotros es el Sistema Europeo de cuentas Nacionales y Regionales, SEC, 1995. El SEC lo que pretende es ser una metodología que sea comparable a escala internacional. En la Unión Europea estaban bastante preocupados que las contabilidades nacionales de los diferentes países se hiciera cada uno pues un poco a su libre albedrío. Entonces, en la década de los 90 se empezó a analizar y estudiar y a preocuparse de que debía haber una metodología, a ser posible, internacional y consensuada con los principales organismos que participan en el análisis económico, y se empezó a, mediante grupos de trabajo, a determinar esa metodología. Bueno, en 1993 sale la versión revisada del Sistema de Cuentas Nacionales, 1993, de la ONU. Fue realizada conjuntamente por los principales organismos a nivel internacional, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión de las Comunidades Europeas, la OCDE y el Banco Mundial. Entonces, bueno, ahí existe una referencia. Esa referencia tiene un problema, que es a nivel mundial. Tiene que tener en cuenta que existen países ricos, países pobres. Bueno, se han tomado una serie de decisiones en las cuales, pues, a veces algunas referencias que hace esta metodología, pues al caso europeo parece un poco extraño, ¿no? Entonces, la Unión Europea, en base a esa metodología, ha hecho una adaptación a través de Eurostat, que es la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas. Este es el marco central de referencia para las estadísticas sociales y económicas de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Desde 1995 ha habido un proceso de adaptación e incluso todavía hay países que no se han adaptado plenamente a esta metodología. El no adaptarse significa que las comparaciones que se puedan hacer entre unos y otros puedan ser problemáticas. La ventaja que tiene este marco es que está armonizado con los conceptos y clasificaciones utilizados en las estadísticas sociales y económicas, destacando las de empleo, industriales y de comercio exterior. En el tema de las estadísticas del empleo, existía un desfase o una especie de problemas para homogeneizar las definiciones. Bueno, las definiciones sobre el empleo son bastante complicadas de definir. Bueno, yo, como suelo decir, lo más difícil de las estadísticas suele ser contar los parados. Parece que estos no se pelean, pero esto es lo más complicado. Contar parados y contar población, normalmente. Contar cosas es bastante más fácil. En el ámbito del comercio exterior también existía una discusión importante entre las valoraciones o lo que se recogía en estadísticas de comercio exterior y las necesidades de información de este sistema de cuentas. Entonces, tanto el Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU y el Sistema Europeo de Cuentas Económicas y Regionales han armonizado todas estas estadísticas. Bueno, ya se puede decir que, bueno, en dos o tres años en la Unión Europea estaremos hablando de una misma definición de población activa, de ocupado y de parado. ¿Cuál es el objetivo de ese? Bueno, pues esta es un poco la,
la definición del sistema europeo de cuentas. ¿Qué pretende? Pretende realizar una descripción sistemática y detallada de la economía en su conjunto. Esta economía es una región, un país o un conjunto de países. Sus componentes y sus relaciones con otras economías. El SEC lo que pretende es hacer una contabilidad de una economía igual que si fuera la de una empresa. Podríamos decir que el SEC es el plan general contable de una economía. Es lo mismo. Tiene su cuenta de pérdidas y ganancias, tiene su balance, tiene su balance y tiene una serie de indicadores que pretenden reflejar cuál es la situación y la evolución de esa economía a través de unos indicadores. Toda metodología tiene sus problemas. Tiene sus problemas. Entonces, lo que hoy es una definición, bueno, a lo largo del tiempo puede cambiar. Entonces, uno de los problemas que tiene es que tiene toda la metodología es ser compatible a lo largo del tiempo. Del tiempo y del espacio. Entonces, los conceptos que están dentro de este SEC lo que pretenden es que sean compatibles a escala internacional, estén, como hemos comentado antes, armonizados con otras estadísticas y reconocidos y establecidos para un periodo de tiempo y que sean coherentes dentro del sistema. El problema de un detalle o de una normalización requiere establecimiento de convenios, convenciones. Y estos convenios y convenciones pues, pueden ser puestos en tela de juicio a lo largo del tiempo, como veremos que hay algunos temas que pueden ser frontera entre lo que se valora como actividad económica y lo que no se valora, que a continuación comentaré. Entonces, todo establecimiento de convenios tiene su problema de que determina lo que entra y lo que no entra dentro de la medición de una actividad. Y estos convenios, el problema que tienen es que a lo largo del tiempo pues pueden cambiar y que pueden perder también su referencia en cuanto a la metodología que se utilizaba, el concepto que se utilizaba en periodos anteriores. Entonces, cada cierto tiempo requiere una actualización. Entonces, hay algunos temas dentro de lo que es la definición de conceptos y la metodología que se utiliza dentro del SEC que pueden ser pues de dudosa determinación en un momento determinado. Entonces, cuando estamos hablando del PIB, yo creo que a veces, desde algunas instituciones, que no son la estadística oficial, se habla normalmente del PIB y de lo que es el PIB comercial, por así decirlo. Y dentro del PIB, lo que nos tenemos que dar cuenta es que aparte de las actividades comerciales, está la actuación de la administración y la producción no del mercado, que a veces determina una evolución diferente a lo que son las actividades comerciales porque utilizan normalmente suelen ser actividades contracíclicas y permiten que el PIB pues, no tenga tantos niveles. Entonces, cuando estamos hablando de PIB, tenemos que tener en cuenta de qué referencia metodológica utilizamos, porque dependiendo de esa referencia estaremos hablando de una cosa o de otra. Por ejemplo, he tenido para aquí el ejemplo de la producción imputada de las viviendas ocupadas por los propietarios, que dentro del PIB es una imputación de un coste de oportunidad como si las viviendas de los propietarios estuvieran ocupadas y que en el caso vasco supone el 6% del PIB en valor añadido a precios básicos. Esto significa que esta anotación contable multiplica por 4 el valor aportado por el sector primario y se acerca al de la construcción. Esto es una imputación de un valor
que no se da en el mercado, sino que es un costo oportunidad de alquilar esa vivienda ocupada por los propietarios. Esto yo creo que es un costo oportunidad que está bien imputado dentro de lo que es la valoración del PIB, porque si nosotros alquilamos esa vivienda, se valora como actividad económica, y si no la valoramos como costo oportunidad, pues una parte de esa actividad o de esa generación de riqueza quedaría fuera. Entonces, dependiendo de la estructura que exista entre alquiler y propietarios dentro de las viviendas de un país, pues sería diferente el PIB dependiendo de esa estructura. Entonces, esto permite que, independientemente de la propiedad del bien, se impute a cada año esa generación de riqueza o de renta o de PIB, imputando el alquiler de la vivienda ocupada por los propietarios. Pero dentro de lo que es el SEC, también hay cosas que bueno, a veces chocan, ¿no? Dentro de lo que es de los diferentes tipos de producción, de mercado, de cuenta propia, se considera producción y se valora dentro del PIB la producción por cuenta propia de bienes y no la de los servicios. Es decir, si tú te haces una casa, tienes que valorar el precio de ese bien dentro de la producción realizada ese año dentro de la economía. Pero si tú te haces la limpieza de tu casa, te haces tu comida, eso no se valora dentro del PIB. Entonces, aquí sí, dependiendo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aquellas economías como los países nórdicos, que tienen unas tasas de actividad de las femeninas del 60%, tienen un PIB diferente a los países mediterráneos, en los que las tasas de actividad femeninas son bastante más pequeñas. Entonces, esto es un tema bastante importante, porque en un estudio que hicimos en el año 1998, el 40,1% del PIB vasco en 1998 es la producción imputada a los servicios domésticos, y que dentro de las actividades que recoge son la limpieza, preparación de comidas, cuidados de enfermos. Y los análisis realizados en otros países, se supone que este tipo de producción supone entre el 35 y 55% del PIB. Es decir, que si metiéramos la producción por cuenta propia de servicios dentro del PIB, el PIB vasco quedaría aumentado en un 40%. Este tema es muy importante. Este es uno de los temas que se está debatiendo actualmente, porque dependiendo de la estructura económica que tengas en el país, pues el PIB te puede salir más alto o más bajo dependiendo de las tasas de actividad femenina. Entonces, el utilizador este indicador como aportación a los gastos de la Unión Europea, pues hay muchos países que no quieren utilizar este tipo de indicadores por estos problemas, porque hay dentro de las de esos convenios que se utilizan dentro del SEC, pues algunos que están en duda. Entonces, bueno, habrá mucha gente que este tipo de restricciones a la valoración de los servicios dentro del PIB, pues bueno, pues sea problemática. Yo creo que esto no lo han metido dentro del PIB porque es un problema medir. Yo creo que no hay otro criterio. Para poder medir esto hay que tener por detrás una encuesta de presupuesto de tiempo que nosotros realizamos cada 5 años para poder hacer exactamente esta asignación. Y también comentar que bueno, este 41,1% del PIB está valorado a precios de coste. O sea, no se ha, a precios de coste quiere decir que no se ha supuesto ningún excedente a la realización de este servicio. Entonces, si ese tipo de actividades realizadas en los hogares se valora a precios de mercado, incluso este porcentaje podría aumentar. Tampoco se considera dentro del PIB las actividades de voluntariado, que no se producen bienes. Tú tienes actividades de voluntariado que se dedican a reparar obras de arte o iglesias o
edificios históricos y eso se valora dentro del PIB. Pero las actividades de voluntariado, o sea, que asistencia a enfermos, por ejemplo, pues no se valoran dentro del PIB. Pero bueno, todo esto, desde luego, está son asuntos polémicos en los cuales, pues, lo que se requiere reflexión y bueno, pues, a lo largo del tiempo, y dependiendo de las oportunidades, pues habrá que incluir todas estas cosas dentro del PIB o no. En otros aspectos relacionados con la administración pública, de la pública, los países son bastante más receptivos y hacen mayores adaptaciones más frecuentemente adaptaciones del SEC y dan normativas para adaptarse a nuevas circunstancias. Pero en estos temas parece que, bueno, que nadie se quiere meter con estas historias. Como he comentado antes, el SEC lo que pretende es hacer tener una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance de la economía como si fuera una empresa. Entonces, el SEC registra los flujos y los stocks de una serie ordenada de cuentas que describen un ciclo económico. En economía sabes que utilizamos variables flujos, variables stock. Una variable flujo es el PIB. Y una variable stock es el inmovilizado. Entonces, bueno, el PIB es la renta son las variables flujo más importantes que están dentro de este sistema de cuentas. El SEC lo que pretende es establecer mediante unas cuentas adaptadas a la economía para poner en relieve la información económica más significativa de un ámbito económico. Hemos comentado antes que puede ser una región, un país o un conjunto de países. Y proporciona los agregados necesarios para el estudio de una rama de actividad, un sector institucional o la economía en su conjunto. ¿Qué son estos agregados? Bueno, estos agregados son indicadores que sintetizan el resultado de la actividad de la economía en su conjunto y constituyen magnitudes especiales para realizar los análisis macroeconómicos y comparaciones en el tiempo y en el espacio. Estos agregados son el PIB, la renta, el consumo. Detrás de estos agregados hemos comentado que existen esta serie de convenios y definiciones que conviene tener en cuenta para después que hablemos siempre todos de lo mismo. Porque, como os he comentado algunas veces antes, a veces cuando hablamos del PIB no sé si hablamos todos en el mismo idioma. Uno de los problemas que tiene este sistema es que estos agregados a veces sirven para coordinar o dirigir o encauzar o evaluar un ámbito económico. Pero después quedan un poco lejanos si tú quieres utilizarlo como elemento de gestión dentro de tu actividad. Bueno, entonces los franceses inventaron ya hace unos 20 años lo que son las famosas cuentas satélite. Las cuentas satélite están entroncadas dentro de lo que es el sistema europeo de cuentas, pero permiten desarrollar algunos ámbitos específicos dentro de los ámbitos de gestión más importantes de los gobiernos, como pueden ser los servicios sociales, la protección social, el sector primario, el medio ambiente, y permiten desarrollar estos agregados del SEC y desarrollar un sistema de información en el cual sirvan para su propia gestión. Entonces, ya no tiene la restricción y el corsé que le da el SEC, sino que permiten un desarrollo y una adaptación a las necesidades concretas para el análisis, desarrollo y evaluación de diferentes políticas públicas que se puedan desarrollar. Estas cuentas satélite pues son ahora las que más en boga están porque son los que aproximan esta información a los usuarios. Normalmente usuarios de desarrollo de políticas sectoriales dentro de la administración. Dentro de estos agregados que hemos comentado antes está el tema del PIB y la renta.
Bueno, yo aquí quisiera hacer referencia a dos ámbitos que conviene tener en cuenta para hacer el análisis de estos agregados. Uno es el concepto interior y otro el concepto nacional. El concepto interior lo que determina es la riqueza o la evaluación del resultado final de las actividades productivas de aquellas unidades de producción residentes. Es decir, lo que se mide en un ámbito económico es lo que se genera dentro de ese ámbito económico territorial perfectamente definido. Entonces hablamos de concepto interior. Y cuando hablamos de concepto nacional, en este caso de renta, es la remuneración que reciben las unidades institucionales residentes. Es decir, aquí valoramos exclusivamente aquella remuneración de las unidades residentes, de las empresas, instituciones financieras, administraciones públicas, hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Entonces, conviene tener en cuenta estos dos conceptos, e interior y nacional. Y nacional exclusivamente en el sentido económico, no dentro de otros aspectos. Entonces, cuando hablamos de PIB, hablamos de la riqueza o la remuneración a las unidades de producción o residentes, es decir, a las fábricas, comercios, actividades que se desarrollan en un territorio determinado. Bueno, en algunos casos es complicado analizar esto, porque bueno, tú tienes un camión y tienes que valorar. Entonces, también se toman algunos convenios en los cuales, pues bueno, el camión se asigna allí donde tiene la sede de la empresa. Y después, si esos flujos son importantes, pues podemos tener problemas de medición de esa actividad en un territorio determinado. Cuanto mayor es el ámbito territorial estudiado, lógicamente, estos problemas de análisis de flujos serán menos problemáticos. Y en el concepto nacional, analizamos o valoramos exclusivamente aquellas remuneraciones requeridas o realizadas por las unidades residentes. Bueno, veremos después cuando hablemos de PIB y de renta familiar la diferencia que existe en la distribución comarcal y territorial. Lógicamente, aquellos municipios o comarcas en donde están asentadas muchas actividades industriales y polígonos industriales, pues tendrán mayor riqueza, mayor producto interior bruto, y después veremos que cuando hablemos de la renta familiar disponible y asignemos a cada municipio o a cada comarca la renta de las personas residentes, veremos que el panorama cambia sustancialmente. Bueno, en el primer análisis que hemos hecho ha sido el del tema del PIB municipal. Bueno, ¿cómo hemos realizado esta historia? Bueno, ya os he comentado que en el año 96 hicimos un primer estudio sobre este tema, basándonos en la información recogida para la realización de las tablas de 1995, y hemos aprovechado también la oportunidad del año 2000 de realizar la tabla input-output de la Red Autónoma de Euskadi para aprovechar ese sistema de información que nos facilita la recogida de información muy detallada y muy profusa de las diferentes actividades que conforman el PIB vasco para poder hacer este estudio. Bueno, como ya sabéis, tenemos tres visiones para acercarnos a la medición del PIB. Es el lado de la oferta, la demanda y las rentas. La visión oferta lo que analiza es, divide la economía en ramas de actividad y analiza qué valor añadido genera cada una de esas actividades. Y la suma de las actividades determina el PIB. Por el lado de la demanda, analizamos el PIB por el lado del gasto. Por el lado del gasto, analizamos el consumo realizado por las familias, el consumo realizado por las administraciones públicas y la inversión realizada, así como la variación de existencias y los saldos con el resto del mundo. Y desde el punto de vista de las rentas, se analiza el PIB desde la visión de la remuneración que se realiza a los factores trabajo y capital. La remuneración que se realiza a través de los
del factor trabajo, la remuneración de ese personal, y la remuneración al capital se mide a través del excedente de explotación. Entonces, de las tres visiones que tenemos, la más sencilla y la más accesible a tener una información muy detallada es desde el lado de la oferta. Entonces, desde esta visión es donde nosotros hemos realizado el análisis y la desagregación territorial del valor añadido de cada actividad. Entonces, nosotros, de todo el sistema de información que tenemos, hemos elegido esta visión y hemos distribuido el valor añadido de cada rama de actividad en función del municipio del cual se ha creado. Como he comentado antes, desde esa visión interior, desde esa visión en la cual, ¿dónde se genera la actividad y dónde se genera el valor añadido? Eso es importante. En aquellos sectores en los cuales los niveles de información no han sido adecuados, a nuestro parecer se han utilizado indicadores de reparto. Entonces, los indicadores de reparto que se han utilizado han sido viviendas ocupadas, población, licencias de construcción o personal ocupado, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado la distribución de viviendas ocupadas para distribuir lo que os he comentado antes de la imputación de la alquiler de la vivienda propia, por ejemplo. Un elemento central de todo este sistema ha sido también el tener una información detallada a nivel municipal del personal ocupado. Entonces, ¿qué hemos tenido que repartir? El PIB a precios de mercado del año 2000, en algún acto de Euskadi, era en 40.640 millones de euros. Entonces, hemos tenido que repartir. Desde la visión de oferta, esto es la cuenta que nos aparece como distribución del PIB. Entonces, tenemos a nivel agregado los cuatro sectores de cualquier economía: sector primario, industria, construcción, servicios, una cuenta de ajuste, que son los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, y que la suma de todos ellos nos tiene el valor añadido a precios básicos. Está esta cuenta de ajuste de los servicios de intermediación financiera porque dentro de los sectores se valora una parte importante, que es el coste que tienen de los servicios bancarios los diferentes sectores de actividad. Por supuesto, es complicado sacarlo de cada sector, pero se hace una cuenta de ajuste. Y esta valoración de valor añadido a precios básicos, para pasarlo a PIB a precios de mercado, tiene también otra cuenta de ajuste, que son los impuestos netos sobre los productos. Dentro de estos impuestos netos sobre los productos, las principales variables que se tienen en cuenta son los impuestos sobre los productos, el impuesto sobre el valor añadido y los ajustes de las subvenciones que reciben los diferentes sectores de actividad. Bueno, habéis visto en otras instituciones realizan también aproximaciones a través de indicadores a la distribución del PIB y más a la distribución de la renta de los diferentes ámbitos comarcales inferiores a las provincias o los territorios históricos, y nosotros pensamos que el realizar una especie de simulación a través de modelos o indicadores indirectos puede ser una forma de aproximar a la renta que se tienen de los ámbitos comarcales inferiores al territorio, pero no nos parece el procedimiento adecuado. Entonces, bueno, nunca hemos entrado en ese juego y siempre hemos intentado realizar esa distribución en función de indicadores directos. Igual que para los análisis a corto plazo de una economía, normalmente nosotros en coyuntura no utilizamos indicadores indirectos. Bueno, normalmente te suelen servir para un momento determinado, pero a largo plazo no tienen actualidad. Entonces, buscamos normalmente unos indicadores y medidores de una determinada actividad a través de indicadores directos. Bastantes problemas tenemos porque muchas veces tenemos que utilizar ponderaciones de años base así para poder aproximarnos, y encima, si metemos un ruido más, pues la verdad es que el indicador como seguimiento de una coyuntura pues es bastante problemático. Entonces, pensamos que a nivel de
sistema de información tenemos una información pues ya pues asentada y suficiente como para poder hacer una, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de dar resultados oficiales, pues en este sistema que tenemos montado dentro del Instituto Vasco de Estadística. Entonces, este sistema se sostiene dentro de la Organización Estadística Vasca, tenemos 150 operaciones que nos dan información a este sistema y concretamente el sistema de estadísticas económicas, que después os enseñaré un poco en qué consiste, pues permiten que esta información tenga un nivel de calidad bastante aceptable. Tener en cuenta que en el año base 2000, y que analizamos las tablas, nosotros el 85% de las estimaciones de valor añadido que hacemos lo realizamos mediante estimaciones directas, es decir, con encuestas, bien sean censales o muestrales, dirigidas a ciertos sectores de actividad. Y tan solo el 15% se hace con estimaciones indirectas. Normalmente suelen ser actividades oligopolísticas, que están relacionadas con la administración y que solemos utilizar información a través de memorias o estudios determinados, o algunos sectores de actividad que son difícilmente estudiables, como puede ser pues, el servicio doméstico. Bueno, una de las ventajas que suele servir también estos cursos es para agudizar un poco la vista, y también para darse cuenta de la mala vista que tiene, ¿no? Yo lo único que quería poner esto es exclusivamente a modo de ejemplo, en el cual dentro de las organizaciones estadísticas, las operaciones estadísticas pues tienen un cierto sentido. Entonces, dentro de el sistema de información que nosotros generamos para analizar una economía, pues es bastante prolija. Y aparte es un sistema, como hemos comentado, y que tiene una determinada metodología detrás. Entonces, ahí en la parte de arriba de todo este sistema tenéis lo que son las cuentas económicas, el modelo input-output y cuentas satélite que os he comentado antes y que son la base de todo este tema. Bueno, y hay elemento central de todo el sistema. Este es el directorio de actividades económicas. El directorio de actividades económicas es el marco de referencia que nosotros tenemos dentro de este sistema. Si tú ese marco de referencia lo tienes mal, todos los diseños muestrales que puedas hacer con respecto a un marco malo, pues se te resentirán los indicadores de calidad que establezcas para los análisis de las diferentes operaciones estadísticas. Bueno, este sistema, que lo tenemos todos los estudios oficiales, pues varía de una economía a otra. Lógicamente, aquí no pone la periodificación o no está detallada la periodificación que tienen las diferentes operaciones estadísticas, pero bueno, comprenderéis que la estadística industrial es uno de los elementos de este sistema, pues bueno, es una operación estadística que la hacemos cada año. Otras economías en las cuales el sector servicios está mucho más arraigado, bueno, pues cambiará un poco de este sistema. Pero bueno, el elemento central de este panorama es el de las actividades económicas. Pues bueno, pensar que aquí hay millones de datos que surten a este sistema en el cual vamos a desagregar la información. Entonces, ¿cuál es el elemento de partida? ¿Dónde nos situamos? Estos son los agregados territoriales referidos al año 2000. En la primera columna tenéis la distribución del PIB para los territorios. Álava, Vizcaya y Gipuzkoa. En el segundo tenéis la población de derecho del año 2000, el PIB per cápita y los índices tomados como 100 de los diferentes territorios. Veis que el Álava tiene un PIB per cápita, el índice este se refiere al PIB per cápita, un índice per cápita 23 veces superior a, o 23% superior a la comunidad autónoma de Euskadi. Gipuzkoa se situaba en la media del 2% y superior, y Vizcaya un 7% inferior a
la media de la comunidad. Bueno, hay que tener en cuenta estas referencias porque después, lógicamente, estas referencias, cuando se pasen a los, a las comarcas y a los municipios, pues quedan reflejadas. Sobre todo, bueno, en el ámbito o análisis comarcal, las principales comarcas que salen con una PIB per cápita superior son las alavesas. Pero bueno, teniendo en cuenta esta referencia, pues después igual muchos de los resultados que salen son coherentes. Con respecto al PIB per cápita del año 96, veis que ha variado muy poco, seguramente sean décimas las diferencias. Entonces, bueno, del año 96 al 2000 ha aumentado un punto Álava y en los otros se mantiene. Eso quiere decir que, bueno, que son décimas las que hay en juego y que dependiendo de si sube del 5 o baja, pues se sube el punto ese, o baja. Entonces, si presentamos los primeros resultados de la distribución del PIB por territorios, vemos que las comarcas de los las comarcas cabeceras de los tres territorios suman, creo que, el 65% del genera el 65% del valor añadido de la comunidad autónoma. Esto es un poco inferior a la población residente en esos municipios, que creo que es el 67%. Por ello, el PIB per cápita, o el índice que aparece ahí a mano derecha, de Bilbao, de Gran Bilbao y de Donostia San Sebastián, es inferior a la media. Entonces, tenemos una aportación del valor del 65% y de la población del 67%. Entonces, eso hace que la media de esto, pues, sea inferior, la media de las tres comarcas sea inferior al PIB per cápita de la comunidad autónoma de Euskadi, tomada como referencia y cierre. Y vemos que hay dos comarcas, Estribaciones de Gorbea, con un índice del 249, y la Rioja Alavesa, que son las comarcas donde se genera más PIB per cápita. Veis que en términos absolutos, quitando las tres comarcas, está el agresado en primer lugar con 5,6%, y después las aportaciones son bastante pequeñas. Bueno, esto tenerlo como referencia, pero porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es pasar a términos relativos y hablar exclusivamente en términos de índice y teniendo como referencia la media de la comunidad autónoma de Euskadi, 100. Pero bueno, conviene tener en cuenta dónde está la concentración la concentración de la riqueza en términos absolutos. En esto, como en otras cosas, la denominación, o bueno, la determinación de la comarca y qué comarca es, qué municipio la compone, pues desde luego lo que determina también es pues la aportación que va a tener en un territorio. Esta es la comarcalización que nosotros utilizamos desde hace 20 años y que, bueno, que dentro de poco la vamos a cambiar porque ha habido algunas sugerencias para la marca. Bueno, si ordenamos este índice, o si ordenamos esta generación de riqueza por el índice, vemos que hay cinco comarcas que superan el 125 de índice de la comunidad autónoma. Son Estribaciones de Gorbea, Rioja Alavesa, Valles Alaveses, Alto Deba y Duranguesado. En el año 1996, solo las tres primeras comarcas eran las que superaban ese nivel del 125 y se han incorporado en esta. En el año 2000, dos comarcas bastante muy industrializadas, el Alto Deba y el Duranguesado. Bueno, sabéis que del año 96 a 2000 el crecimiento del sector industrial superó la media de la comunidad. Entonces, en aquellas comarcas donde la implantación de la industria es importante, pues lógicamente son los que más han avanzado en la generación de riqueza. Como veis ahí también, los primeros puestos están ocupados por aquellos municipios donde la actividad industrial es relevante.
Esto lo único que quiere decir es que en esos municipios están asentados unos determinados polígonos industriales. Y dentro de este ranking aparecen dos comarcas, Rioja Alavesa y Valles Alaveses, donde la aportación del sector primario es importante. Pero estas comarcas, aparte de tener una aportación importante del sector primario, bueno, pues la actividad industrial es relevante, alrededor del 49%. Entonces, la creación de riqueza dentro de las comarcas lógicamente está determinada por la localización de las industrias. En las industrias normalmente suelen tener una productividad mayor, y esto se refleja al final en estos resultados. También hago una referencia a la situación donde se encuentran las comarcas cabeceras de Alada Alavesa, Donostialdea y Vilar Bilbao. Veis que las comarcas de cabeceras de Guipúzcoa y Vizcaya pues están por debajo de la media del PIB. En el caso de Donostia San Sebastián, un índice del 97 y en Gran Bilbao 91. Y la Llanada Alavesa se encuentra con 15 puntos superior a la media comunitaria. Ya vemos después que con respecto a los valores de renta, este panorama cambia totalmente. Y aquí tenemos un poco el flash de dónde están los mayores núcleos, comarcas de referencia de generación de riqueza por per cápita. Merece la pena poner esta transparencia, este mapa, porque bueno, se ve que ahí en rojo que la centralidad de la generación de actividad está alrededor de las grandes ciudades. Yo os he comentado antes que las mayores fuentes de riqueza son las industrias. Las industrias han salido de las ciudades, han ido a polígonos industriales alrededor de las grandes capitales y esas comarcas se han beneficiado desde la salida de las actividades industriales hacia la periferia. Entonces, bueno, tenemos ahí Rioja Alavesa, que es un caso atípico, Valles Alaveses, destinaciones del Gorbea, Alto Deba y Gran Besado, que son las cinco comarcas que tienen una media, un índice superior al 125 de la media comunitaria. Y bueno, y alrededor tenemos pues las comarcas de periferia, por así decirlo, y en donde la actividad, por así decirlo, per cápita, pues es más pequeña. Si pasamos al ámbito, bueno, aquí en esta transparencia se ven cuáles son las aquellas comarcas que respecto al año 96 han aumentado o han disminuido. Entonces, como os he comentado antes, quitando el caso atípico un poco de la Rioja Alavesa, hay dos comarcas industrializadas que son el Duranguesado y en la montaña alavesa, en las cuales esas actividades industriales han generado un mayor aumento, una mayor aproximación a las, dependiendo de cada caso, a la media o a desmarcarse de esa media. Y las comarcas cabeceras, pues lo que han hecho el tema del PIB per cápita, es la Llanada Alavesa ha disminuido un punto, Donostia San Sebastián ha pasado de 102 a 97 y el Gran Bilbao pues se ha mantenido ahí también con una diferencia de 1 o 2 puntos. Y lo que no cambia es el ranking. Primero se mantienen estimaciones de Gorbea y las encartaciones, aunque ha aumentado un poco su PIB per cápita, todavía se anda muy lejos de la media. Bueno, lo que se observa aquí es que ha habido una pequeña reducción en cuanto a la diferencia entre la comarca más rica y la más pobre. Si pasamos a esta transparencia y empezamos a analizar los datos por municipio, vemos que las 25 mayores municipios de generación del PIB son estos y ahí tenemos sus
su situación o su ranking dentro de lo que es la media. Bueno, aquí tenemos municipios como Zamudio, que tienen un 941% con respecto a la media. Comunidad Mustiz, que bueno, pues sabéis que es donde está localizada la refinería Petronor. Bueno, y esas referencias no las tenemos que olvidar, porque después quedan reflejadas en los datos. Y en estos principales municipios también tenemos aquellos municipios que han sufrido procesos de desindustrialización importantes dentro de los últimos 20 años, como Baracaldo, Santurchi, Rentería o Sestao. Y aquí tenemos el ranking de las principales de aquellos municipios que tienen mayor PIB per cápita. Normalmente, como os he comentado antes, la referencia es que en esta ranking aparecen, en primer lugar, aquellos municipios en los cuales el asentamiento de polígonos industriales es importante. Y en algunos casos, como Zambrana, bueno, pues el Zambrana os indica, el sector servicios también se hace relevante. Bueno, aquí tenemos una primera referencia de aquellos municipios que han ganado más o menos entre el año 96 y 2000. Entonces, los municipios que más han ganado en el ranking de municipios en PIB per cápita, pues son Isurtza, Zamudio, Olavarría y Etxebarria. Y en la parte de abajo tenemos municipios en los cuales ha habido mayor cambio. Bueno, he destacado el caso de Urduliz, porque seguramente esto es debido a la desaparición de una empresa emblemática de Urduliz, que es Mecánica La Peña. Entonces, bueno, aparecen este tipo de variaciones entre un año y otro. Bueno, si vemos un poco, hacemos un mapa de la distribución del PIB per cápita, bueno, veis que los principales, los 25 mayores municipios están muy dispersos dentro de lo que es la comunidad autónoma. Existiendo ahí en la Rioja Alavesa, pues un núcleo de municipios en los cuales existe una riqueza per cápita importante. Bueno, pasando a la renta familiar municipal, no sé cuánto tiempo tendré. ¿Veis cuántos? 10. 10 minutos de renta. Bueno, además, no es importante lo que os comente. Esta información va a estar en el servidor de la web y cada uno puede hacer las interpretaciones que quiera. Que eso es importante. Entonces, vamos a pasar a este segundo indicador de la renta familiar municipal, que es la definición de la remuneración bruta que reciben las unidades institucionales, hogares, residentes de la provincia de Euskadi. En los hogares están los individuos, las familias. Y dentro de esta renta familiar disponible, lo que refleja son las rentas del trabajo, de capital mobiliario, capital inmobiliario, de la actividad y otras marginales. Como os he comentado antes, los datos que analizamos ahora son los del año 1997. Bueno, esto ha sido un proceso un poco complicado y yo tengo que agradecer desde esta tribuna la colaboración que hemos tenido las diputaciones forales para hacer una explotación homogeneizada para toda la comunidad autónoma y que tengamos por primera vez estos datos encima de la mesa. Actualmente estamos trabajando en el año 2000. Los desfases son, yo creo que, justificados y justificables, porque bueno, esta información pues hay que procesarla y hay que tratarla, y lógicamente el desfase de referencia que tenemos sobre los periodos de referencia, pues aunque es importante, creo que es válido. Aunque, bueno, a lo largo de los próximos años esperemos que este desfase sea menor. Yo creo que los datos del año 2000 estarán disponibles a principios del año que viene. Este indicador es una aproximación al agregado económico renta familiar. No recoge todos los casos. El elemento clave sería el análisis de la renta disponible. Es decir, la renta generada no solo por los hogares, sino también
un poco por las empresas y por la administración pública en los diferentes ámbitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el cuadro? Este cuadro que tenemos que tener como referencia para después también saber interpretar los resultados que vienen detrás. ¿Os acordáis que el PIB per cápita de Álava era de 123 con respecto a la media común? Entonces, aquí el panorama cambia totalmente. Álava tiene un índice per cápita de 101, Gipuzkoa de 102 y Vizcaya muy cercano a la media. Esto quiere decir que en el ámbito de la renta se da una distribución territorial importante. Este es un indicador que, bueno, que permite es analizar que las unidades residentes, familias, pues, están más distribuidas, mejor distribuidas en el territorio que el tema de la generación de riqueza. Entonces, tenemos un ámbito, un análisis de los datos en el ámbito territorial, pues que está, pues hay pequeñísimas diferencias entre la renta de unos territorios y otros. Las grandes diferencias que veíamos antes en PIB per cápita disminuyen. En este caso, yo creo que no sé si la suma de las tres comarcas cabeceras suman en realidad el 69% de la renta per cápita. En PIB per cápita era el 65%. La población que aportaba esas tres comarcas hemos dicho que era el 69% y la renta familiar de las tres comarcas cabecera es el 69%. En los tres casos, bueno, en un caso está la media comunitaria, Gran Bilbao, y en las otras dos supera. En el caso del PIB per cápita, tan solo la llanada alavesa era la que superaba la media comunitaria. Si, bueno, hay hecho dos, bueno, he subrayado dos comarcas, Alto Deba y Encartaciones, porque el Alto Deba es la comarca de mayor renta familiar per cápita de la comunidad, y las Encartaciones, con el 82%, es la más pobre. Veis que las diferencias entre la comarca más rica en renta y la más pobre, pues disminuyen ostensiblemente, está mucho más concentrada. En este mapa vemos que, aparte de la centralidad en la que se daba también el PIB per cápita alrededor de las comarcas cabecera, aquí en PIB per cápita las comarcas cabecera y la comarca de Riancha Mundia aparecen como generadoras de renta familiar per cápita entre las mayores superiores con medias superiores a la media comunitaria. Y el caso paradigmático es el de la Rioja Alavesa, que aparecía con una renta muy per cápita pues alta, y en renta familiar disponible aparece como por una media inferior a la media. Y cada uno que saque las conclusiones que quiera, que yo no las voy a sacar. Y entonces esta es la referencia en orden de mayor renta a menor renta. Y he puesto ahí la referencia también de la generación del PIB per cápita, el más cercano al 100%, por el año 96 en vez del año 2000, y ahí vemos las comarcas en los que se producen transferencias, por así decirlo, de riqueza a renta de una sitio a otro. Entonces, la comarca que mayor transferencia realiza son las estribaciones de Gorbea. Las estribaciones de Gorbea, los municipios que la engloban, son las de Zuia, Legutiano, Camustay, que es una comarca que está al norte de la llanada alavesa, y es una comarca en donde los polígonos industriales, pues es su mayor generador de riqueza. Valles Alaveses y Rioja Alavesa eran comarcas en las cuales el PIB per cápita era alto, pues veis que en términos de renta, pues
aparecen en lugares bastante extremos, incluso la Rioja Alavesa, lejos de la media. Si ordenamos los 25 mayores municipios de generación de renta, nos encontramos con este panorama. Aquí desaparecen aquellos municipios en los cuales los polígonos industriales eran los elementos claves de la riqueza del municipio y aparecen los municipios de Bilbao, Vitoria, Donosti, pues, con unos índices per cápita altos. Y también el municipio de Lecho. Lecho tiene una población de alrededor de 40.000, 50.000 habitantes, me parece que es el 4% de la población, y el índice per cápita de renta es el 138. Hay municipios como Sestao que tienen rentas del 79%. Aquí se reflejan los municipios con mayor renta per cápita de la comunidad autónoma. Bueno, en esta lista de 25 no aparece Vitoria, que es un caso un poco extraño. Vitoria-Gasteiz está en el puesto 49. Las cinco primeros municipios que generan más renta familiar disponible son vizcaínos. El primer diputado es Aretxabaleta y tenemos que bajar bastante hasta llegar al primer municipio que aparece a la vez, que es Zigoite. Así como en PIB per cápita, la referencia de la industria y el establecimiento del municipio de polígonos industriales, lógicamente aquí aparecen en renta familiar disponible las zonas residenciales como primeros municipios en renta familiar disponible. Y los municipios que tienen menos renta per cápita son estos. El que menos renta per cápita tiene es La Nestosa, que es un municipio pequeñito, orientando con Cantabria, del Valle de Carranza. Y en este ranking de los 25 municipios con renta per cápita más pequeños, pues aparecen muchos municipios de la margen izquierda de la Ría de Bilbao, en los cuales han sufrido procesos de desindustrialización importantes y que bueno, pues, se vienen reflejados incluso en los datos de renta familiar disponible. Y el panorama que tenemos de los 25 municipios mayores de renta per cápita, bueno, pues aparece una cierta concentración, que hemos comentado antes en el Alto de la Vergara, y aquí sí hay una mayor concentración que en relación al PIB per cápita. Y bueno, esto es un poco todo. Yo he querido hacer un poco un repaso bastante rápido de los datos. Los datos de renta familiar están disponibles ya en el servidor de Eustat, y yo creo que esta misma semana estarán disponibles también en el servidor de Eustat los datos del PIB per cápita 2000, en el cual hoy sacamos ya la nota de prensa. Muchas gracias. Muy bien. Agradecer a Mayor Sur pues el gran esfuerzo que ha tenido que realizar para poder combinar, dentro de todas sus múltiples obligaciones como director de Eustat, pues la preparación de esta ponencia, que ha aportado un gran número de datos nuevos y que han sido elaborados específicamente para esta intervención. Y por otro lado, pues bueno, destacar pues lo importante de la parte primera de su exposición, cómo ha sido el fundamentar todo lo que es la obtención de estos resultados, que muchas veces nos centramos únicamente en el resultado, en el dato, pero es de gran importancia una amplia y minuciosa exposición de la justificación del método utilizado, así como de todas las fuentes, de forma que bueno, pues avalen la calidad de los resultados obtenidos.
Ahora, como vamos algo retrasados, sí que hay tiempo de un par de preguntas, porque en caso de que hubiera más, siempre en la sesión última de síntesis podríamos ya entrar en algún debate como más, más abierto. Entonces, bueno, pues queda abierto el turno de preguntas que podáis ir a realizar. Bueno, yo para romper un poco el fuego, igual sí que tenía una pregunta. De alguna forma había visto algunas de las tablas de resultados anteriormente y sí que se comprueba, sobre todo en los datos referentes al PIB comarcal, cómo las comarcas cabeceras habían perdido ciertamente algo de peso en esta última, en los datos del año 2000 respecto al peso, habían sido un par de puntos o algo así, creo recordar. ¿Esto qué viene a significar un poco el hecho de que las comarcas de alguna forma están tomando posiciones? ¿Hay indicios de que existe un cierto dinamismo comarcal? ¿Nos puede aportar puntos positivos en esta línea? ¿O quizás simplemente es un efecto de la estructura industrial que ha sido más activa en este último periodo y bueno, y ha potenciado, como has dicho, las comarcas con las industrias? ¿Cómo es tu valoración en este sentido? Bueno, yo creo que esto es el resultado de la propia articulación del territorio de la comunidad. En la comunidad existe un problema gordo con el suelo disponible, sobre todo industrial. Entonces, teóricamente, las actividades industriales han salido fuera del ámbito urbano hacia las zonas periféricas, que es donde ha habido disponibilidad de terrenos industriales, y estas comarcas que están en la periferia de las comarcas cabeceras, pues son las que han aprovechado este desplazamiento de las actividades industriales hacia la periferia. Entonces, como he comentado antes también, realmente estas actividades son las que más valor añadido o más productividad tienen, y aparece reflejado en los datos. Las zonas cabecera, pues bueno, yo creo que se están convirtiendo en zona de desarrollo, sobre todo en el sector servicios, y que dan cobertura a todas estas actividades que están desarrollándose en la periferia de las grandes capitales vascas. Sí, si se hubiera hecho el estudio, el análisis, a través de... Has comentado que eran tres formas de hacer el estudio del PIB municipal: a través de la oferta, de la demanda y de la renta. Si se hubiera hecho el análisis a través de la demanda, ¿hubiera variado mucho con los datos de lo que es la oferta? Pues la teoría debe ser igual. La teoría, las fuentes de información, pues realmente, bueno, se ha hecho desde la visión de oferta porque es donde más información tenemos. Pues no solo eso, sino que es la mejor forma de asignar a cada territorio la actividad. Bueno, en esta historia, obviamente, hay muchos tipos de actividades, entonces, bueno, pues, igual más de uno se preguntará cómo han hecho la distribución de la administración pública, por ejemplo. Pues, la distribución de la administración pública, como ejemplo, es muy sencilla, porque la administración pública, el valor añadido que se imputa, es la remuneración de los asalariados y la amortización. Bueno, entonces, la remuneración de los asalariados es aproximadamente el 90% del valor añadido generado por las administraciones públicas. Entonces, nosotros sabemos dónde están situados cada funcionario de esta comunidad y se hace la distribución en función del personal ocupado en los diferentes territorios de las administraciones públicas. Pero bueno, el resultado ya es el mismo. Bueno, si no hay más preguntas, pero sí que a mí me gustaría saber, no sé si se ha podido hacer esa comparación en estos momentos porque se acaban de realizar los datos, pero en términos de igualdad y de desigualdad de la riqueza, ¿cómo
¿Cómo nos situamos en relación a otras economías de nuestro entorno? ¿Tenemos alguna valoración en ese sentido o todavía quizá igual no nos puede hacer ese análisis? No, bueno, ese yo creo que sería otro tipo de análisis. Los datos de renta familiar disponible permiten otro tipo de análisis. Aquí se ha cogido la referencia exclusivamente territorial, pero bueno, se puede hacer análisis por actividades, por estudios, por profesiones que lo permiten, por familias. Sí, que vamos, que es otra, otra visión. A partir de ahora se puede avanzar en esa línea. Bueno, como primer año que también se hace, pues bueno, siempre tenemos ciertas reservas. Esperemos que el segundo año que hagamos esto, el año 2000, sirva de consolidación de las cifras y del método selector. Si no hay ninguna otra pregunta, pues agradeceros vuestra atención y nos vamos a dar solamente 15 minutos, porque si no, luego se nos pueden echar todas las demás ponencias. Desde las 11:15 volveríamos otra vez con el siguiente bloque. Bueno, ya están son. Vamos a ir ya empezando con este segundo bloque de ponencias. Que ya en este momento van a estar.